Vamos a ver el momento en que ella baja. Avalai, hay nuevas pruebas contra la acusación que tiene. ¿Qué tiene para decir? Hablen con los abogados. Hablen con los abogados, por favor. Hablen con los abogados. Somos inocentes. Bueno, de esta forma llega Paula Avalai. Somos inocentes, dijo. Bueno. ¿Se sabe quiénes son los abogados? Ten cuenta. Diana. ¿Cómo? ¿Se sabe quiénes son los abogados? No, todavía no. Ella pidió que se hable con los abogados. No se han hecho presentes, por lo menos en este lugar. Pero recordemos que Ollarvide ordenó la detención por nuevas pruebas y evidencias que ampliaron esta acusación de asociación ilícita, Eduardo. Sin embargo, ella, al llegar, afirmó, somos inocentes, hablen con nuestros abogados. Sí. Y vamos a ver si finalmente se presenta alguno de los abogados de Juan José Zanola o bien su esposa Paula Avalai para ver qué sucede. Hoy en un día clave para esta investigación de la mafia de los medicamentos, Eduardo, porque recordemos que le rechazaron la excarcelación a Juan José Zanola y luego en horas del mediodía pidieron nuevamente la detención de Paula Avalai, quien había sido liberada el 15 de enero justamente porque encontraron más pruebas. Exactamente en el documento y en el fallo del juez federal Norberto Ollarvide especifica que ella tuvo una participación activa en toda esta organización delictiva. Vamos a continuar aquí finalmente a ver si se hacen presentes los abogados. Ella entró con una frase muy alarmante dentro de lo difícil y lo complicada que es la situación. Dijo, somos inocentes, hablen con los abogados. Vamos a ver cómo continúa la investigación. Gracias, Diana. Hasta luego. Hay nuevas pruebas contra la acusación que tiene. ¿Qué tiene para decir? Hablen con los abogados. Hablen con los abogados, por favor. Hablen con los abogados. Somos inocentes. ¿Qué seguido?